Amigos, amigas, Estados Unidos ya no tiene trato con aquel México agachón ni con el México que se deja humillar esta vez. Que en Salazar no tuvo más que decir cuando Marcelo Ebrard rechazó las alertas de viaje que se hicieron en el exterior, porque México también tiene su guía de lugares de riesgo en Estados Unidos. Se puso, se puso complicado. ¿eh? De hecho, Estados Unidos tiene Mucha cola que le pisen, mire, ahí está. Ah, está, está tremendo. Y es que ahora ya el senador, el senador, el embajador en México, Ken Salazar, reconoce que Estados Unidos sí si necesita de México, que en reunión con Blinken se vio que tenemos la capacidad para formar la unión económica más fuerte de todo el mundo. Presidente López Obrador dio cátedra vino Blinken y esta oposición no le quedó más que quedarse quedarse callada verdad eh, pensaban que eh, había hoy payaso en Palacio Nacional porque no terminan de aceptar o de ver que hoy hay un presidente no eh, Ken Salazar apuntó que el presidente Joe Biden no pretende que una nación esté por encima de otra sino tener un trato como iguales el embajador estadounidense reconoce en conjunto con Canadá que los tres países tienen la capacidad para formar un bloque comercial fuerte. En entrevista para medios nacionales, el diplomático mencionó que en la reunión entre López Obrador y Anthony Blinken lo que se vio es que tenemos una capacidad y compromiso para hacer una unión económica poderosa de todo el mundo lo que es en Norteamérica aparte recalcó que para el presidente Joe Biden pues es fundamental ver la relación entre socios no con una nación superior que la otra de manera adicional recordó que tanto el presidente López Obrador como su homólogo en Estados Unidos saben el futuro de la prosperidad y saben que está aquí en esta región y es precisamente por ello que ambas naciones en conjunto con Canadá deben ponerse en sintonía en temas como la energía renovable y la industria automotriz entre otras. Respecto a la consulta promovida en el marco del TEMEC Ken Salazar remarcó su confianza en que estas se resuelvan con el trabajo de los equipos conformados por ambos países. Ahora sí, como decimos, no, que no tronabas, ¿verdad? Y es que ella. Eh, Ken Salazar dice: No, pues sabes que si sí, las cosas vienen así. Sin embargo, aprovechó esta reunión que hubo, ¿no? El Intermex Expansión Summit 2022 amigos. Donde. Dice, mire, el embajador de Estados Unidos reconoce que, la pre, que le preocupa mucho la situación delicada de México, pero también la que ocurre en su país, por lo que es clave trabajar de manera conjunta para dar resultados. Aquí ya tiene que ponerse las pilas Ken Salazar, quien dijo ahí eh, de esta relación México-Estados Unidos. Entonces, cuando tiene uno esos enlaces de sangre, de historia cuando tenemos la relación geográfica que nunca se va a cambiar ¿no? vecinos el futuro es un futuro muy muy bueno ¿no? habla de temas de seguridad amigos un personaje que pertenece o representa a un país amigos donde es más difícil, ¿no? Y no justifico, pero se ponen, no, no más difícil, corrijo, un país donde se le ponen bien punky a los comercios, establecimientos, por venderle eh, una chela a, a menores de 21 años, ah, pero aparatos de esos que ta, 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 eso sí, no, presta, ¿verdad? El embajador de Estados Unidos reconoce que le preocupa mucho lo que pasa, según él, en México, amigos. No, eh, él este vato llega a México el 12 de septiembre del 2021 como representante de Estados Unidos en México y participa en este Intermex Expansión Summit 2022 y reconoce que tiene claro que la seguridad la lograrán de manera conjunta. Incluso hizo una propuesta, amigos, amigas, donde eh, pues el presidente López Obrador lo mandó al churro. Mire, decía Pigminio Ibarra, estoy de acuerdo con Ken Salazar. Falta, dice, trabajo en conjunto contra los grupos organizados. En efecto, embajador, falta que ustedes hagan su parte. Detengan a capos gringos, a jueces, policías y empresarios que trabajan con ellos. Impidan el trasiego de estos aparatos y dólares. ¿No? ¿Por qué de eso no dicen, no dicen nada, señores, y señores? Y es que decía, la seguridad y la prosperidad. Son dos lados de la misma moneda, así como la seguridad propicia las inversiones, conforme se crean oportunidades económicas, empleos, competitividad, se reduce la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, eso es el DEAN, ¿verdad? Y es que este diálogo eh, que se llevó a cabo, también Tatiana Cloutier, logró cosas eh, muy chiditas y se habló, ¿verdad? Decía Ken Salazar que este... Pues eh, que el diálogo, que la seguridad, que esto y que el otro, y salió a decir que un muro en México, allá en el sur del país. ¿Qué dijo López Obrador, amigos? Amigas, a ver, bótate al churro, ¿verdad? Sáquese a volar, aquí no ande con sus payasadas, no ande sacando su lado trompista, ¿verdad? Ahí, Ken Salazar, que quedó payaso prácticamente. Esto es parte de lo que decía el jefe del Ejecutivo, mire. Es propaganda, con todo respeto. Es propaganda, con todo respeto. Publicidad. Y no ayuda en nada eso. Lo que ayuda es que se apoye a los países con población pobre, que no tienen empleo ni que tienen como opción emigrar para buscarse la vida, para trabajar honradamente, en la mayoría de los casos. Entonces hay que invertir en eso. Ahí está. No le disimulan. La pregunta es, amigos, ¿querrán quedarse con la península de Yucatán? ¿No? Es la, es la, es la pregunta, ¿no? Así respondía el presidente López Obrador. Y es que, eh, pues que en Salazar sí ha generado algunas... Eh, Polémicas, ¿no? Eh, y, y se monta. Sin embargo, bueno, pues creo que eh, se ha complicado ahí el asunto para que Salazar, porque se topó, pues ya en un país que no es agachón, en un país que para nada es sumiso, donde hoy hay un presidente que vela por los intereses del pueblo mexicano, donde hoy vemos a un presidente que está chambeando la relación de México con otras potencias mundiales ha sido vertiginosa veíamos como hace unos días el mismo presidente eh, se reunió con los meros machuchones amigos los meros machuchones de Samsung en el que él mismo eh, lo daba a conocer a través de sus redes sociales y pues son cosas que no le gusta a la oposición amigos Mire, existen buenas relaciones con la empresa Samsung. Hablamos ya de proyectos de construcción, energía y telecomunicaciones con el vicepresidente del grupo Samsung y el director general y presidente de Samsung Engineering. Y aquí están eh, con esta foto oficial desde las cuentas de redes del de presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que ponían, me quito pantalla para que la vea completa, en la que decía... En el diálogo también participaron el presidente de Samsung Electronic Latinoamérica y el director general de Samsung Ingeniería México. Pláticas para proyectos machuchones, amigos, amigas, que obviamente a estos vatos de la oposición no les gusta. Ken Salazar se ha quedado corto, piensa que todo es Estados Unidos. López Obrador ha sido visionario y ha estado trabajando también con muchos países en Centro Sudamérica, amigos. Que, que dice, oye, pueden ser potencia, vamos apoyándoles, vamos abriendo eh, para que también se vayan desarrollando y que vayan teniendo también oportunidad pareja, ¿verdad? Y ahí es donde dices, ay caray, pues esto Estados Unidos no lo ve muy bien, porque dice, no, 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 espérame, acá, eh, acá estamos nosotros, espérame. Porque era un país que estaba acostumbrado a eso, tener países débiles y que luego le pidieran favores, y no, amigos, esto ya no puede funcionar igual, el mismo presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Pero bueno, aquí lo más importante es su comentario. Damas, caballeros, llegamos al final del videoblog. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme. Les agradeceré enormemente. Vayan y nos regales su opinión, su punto de vista. Gracias por su like, gracias por suscribirse. Soy Polo Puga. Cuídense mucho. Si el creador no dispone de otra cosa, nos vemos en un siguiente, en un siguiente video. Adiós.